Qué bonito, amigos de Revista de Sociedad, de poder hablar del premio a la mejor tapa de España, que se la enduga un restaurante de Valencia, que es l'Àtic Palau Alameda, que recuerden, Revista de Sociedad va a hacer la suya festa de final de temporada, ¿verdad? La última festa de final de temporada. Efectivamente, en el restaurante Àtic Palau Alameda es on pueden trobar esa tapa, además, amigos, de la mà del chef Nicolás Ramón, Nicolás Román, perdón, Nicolás Román, el tenemos así en plato, en Revista de Sociedad y él es el presente. Nicolás, bienvenido a Revista de Sociedad. Muchas gracias. Y enhorabuena. Otra vez, gracias. Hombre, pues, ¿qué te voy a decir? La mejor tapa de España. Se dice pronto, pero hacerlo cuesta más, ¿no? Pues es complicada, o sea, no es nada fácil, sobre todo porque lleva un proceso de creación muy complicado y al final queríamos representar Valencia y yo creo que es un privilegio poder decir, incluso no siendo valenciano, representamos a Valencia, llevamos el producto valenciano Madrid Fusión, que es una de las, yo creo que cumbres de toda la presentación de gastronomía de España, o sea que es muy importante. Entonces, hay un par de cosas que sí que eran un poco más complicadas, era el conceptualizar qué era una tapa. Porque al final... Claro, ¿la interpretación es libre o hay unos parámetros que hay que cumplir? Yo creo que la interpretación es libre, pero tienes que ir cumpliendo la norma de lo que es una tapa. Porque al final te pueden descartar por ello, porque si al final usas una cosa que realmente está más tirando al plato que hacia la tapa, pues te descalifican porque no es una tapa. La tapa tiene que consistir en una cosa que te puedas comer de dos bocados, que... te puedes comer de pie teniendo algo sosteniendo una cerveza en la mano, que yo creo que una cerveza, un vino, y en este caso, como íbamos maridándolo con una cerveza sí o sí. Entonces, claro, pensar en cómo hacer un plato que te puedas comer de dos bocados con esta, tenía un poco de complejidad técnica para poder hacer algo muy enrevesado y que nos llevara a la victoria, ¿no? Es decir, un plato de macarrones no es una tapa, un montadito puede ser una sí, tapa. Sí, es una tapa. Muy bien. Muy Entonces, bueno. Nosotros buscábamos esa línea. Vamos a hacer una cosa que te puedas comer de dos bocados. Al principio mi idea fue, vamos a coger el cangrejo, que aquí en la Albufera hay muchísimo cangrejo. Nosotros en el caso de la competición usamos un cangrejo que no era de la Albufera, porque el de la Albufera no tiene tanta carne. Entonces dijimos, vamos a buscar uno grandote que tenga buena carne, que cuando se lo coman digan, madre mía, qué sabor a cangrejo. Y cogimos eso y luego erizos, porque ya sabes que si te bañas en Javea o cualquier lago de por aquí, te puedes clavar uno muy fácilmente. Sí. Yo más de un susto me he llevado. Y nada. Y entonces, lo que buscábamos era cómo conseguir hacer una pata de cangrejo comestible. ¿Cómo puedo hacer que la concha me la puedo comer? O sea, era y mi pregunta es, ¿cómo haces esto? Pues la clave era, bueno, al principio lo hacíamos con la cáscara, entonces te comías la cáscara y bueno, no te comías la cáscara, te metías el plato como si fuera una cuchara y entonces dijimos, bueno, vamos a pensar en cómo hacer la concha. Pensamos en elementos que casaran con el marisco, con el erizo y todo esto, que era el kimchi, que es una elaboración coreana, que se hace con mandarinas. Entonces dijimos, oye, aprovechamos y metemos mandarinas de aquí de Valencia, de Tabernes de Valdigna o de alguna zona así, porque hay unas buenas clementinas ahora, que estamos en plena temporada. Totalmente. Y entonces cogimos esa concha y entonces hicimos una gelatina que poníamos encima de la concha y la dejamos secar. Y a mitad del secado quitamos la gelatina para que mantenga la forma y la terminamos de secar para que no se pegue la concha. Y entonces teníamos eso que se ve en las imágenes, que es una concha muy fina, muy fina, muy fina, del mismo color que el cangrejo, que ahí también hay un apunte que decir, porque el color, nosotros maridábamos la tapa con la cerveza Alhambra. Entonces Alhambra en árabe, bueno, Ahmar creo que es, Ahmar es rojo. Ahmara es roja y Alhambra es la Alhambra, la roja. Entonces nosotros decíamos, oye, vamos a hacer una tapa de color rojo para que case un poquito con la cerveza. Entonces el proceso de creación fue ese. Entonces vamos a buscar elementos rojos, habéis investigado más allá de lo que uno va a hacer, que es coger la tapa queríamos que fuera todo una unión, ¿no? Entre la cerveza, la tapa y que tuviera una historia. Pues vamos a presentarnos a un premio de los más importantes de Madrid Fusión y que es la mejor tapa de diseño de Madrid Fusión, pues vamos a intentar que sea muy moderna y que tenga su historia. Nicolás, ¿una tapa de diseño implica que sea una tapa arriesgada? Porque esta es una tapa arriesgada, ¿no? Pero luego en sabores tampoco era tan arriesgado, porque el erizo tampoco era una cosa que fuera demasiado invasiva.
el cangrejo, al final todo el mundo, pues un changurro, estas cosas que se comen. Esto era una mezcla entre esos sabores, pero con un punto extra, con un poquito más de potencia. Le poníamos mucha técnica de cocina, que al final intentamos hacer pues un polvo de mantequilla tostada, que era transformar un elemento líquido en un elemento sólido, pero un polvo que teníamos que usar una maltodextrina para que te comieras eso sin que se te cayera por la boca. Entonces era un poco, porque la tapa al final te la comes de pie, no mola que estés ahí y digas, ay, que me voy a manchar entero. ¿Cuánto tiempo investigando, trabajando, prueba, error, pues ensayo, cuando... error, para conseguir esta tapa con éxito? Lo complicado es que en enero era la... Bueno, hace 3 días tuvimos el concurso, ¿no? Entonces, lo complicado era que nos pilló haciendo todas las pruebas en diciembre. Diciembre es una de las épocas de más trabajo en la hostelería. Exactamente. Y era un poco complicado, entonces entre horas, por las mañanas, antes de que viniera la gente, vamos a preparar, vamos a pedir unos erizos, vamos a limpiar. Entonces al final era pues pedir erizos los viernes, para que nos llegara el domingo, que por la tarde estábamos más tranquilos y podíamos preparar, o el lunes, que nosotros cerramos los lunes, entonces vamos a preparar esos días para que lo tengamos todo cerradito, cerradito. Y al final nos faltaba uno de los elementos por probar del todo. O sea que había complicaciones. Pero bueno, yo creo que la clave es ir fuerte, intentar ser un poco constante a la hora de trabajar y llegar con un producto que te convenza. En Attic Palau Alameda se puede probar esta tapa. Vamos a mantenerla 2 semanas, porque evidentemente es una tapa con una complejidad técnica muy elevada. Y no es una tapa de uso común, que al final estamos acostumbrados a un pincho tortilla y a un changurro o una ensaladilla. Entonces vamos a mantenerla 2 semanitas y luego ya la pondremos puntualmente un par de veces al año. Yo creo que coincidiendo con la fecha del premio seguramente la pongamos todos los años. Entonces algo haremos. Cuando uno consigue el premio a la mejor tapa de España, ¿qué es lo siguiente? Bueno, pues algún concurso más tendremos que hacer, que yo creo que está bien presentarse, sobre todo en representación de la comunidad donde tenemos el restaurante, y además nos sentimos muy orgullosos de estar aquí, sobre todo porque es un, yo creo, de lo más representativo de España. Si hablas de España y gastronomía, el primer plato que se te viene a la cabeza, ¿cuál es? La paella valenciana. Entonces, poder representar esto está muy bien. Y yo creo que lo siguiente pues será un concurso, ya veremos cuál. Si podemos presentarnos a Cocinera Revelación o alguna cosa, estaría magnífico, pero bueno, los siguientes son otros proyectos, vamos a seguramente abrir alguna cosa más y ya veremos qué hacemos. Nicolás, lo dicho, gracias y enhorabuena, ambas cosas. Amics, la mejor tapa de España, de manos del chef Nicolás Román, en Attic Palau Alameda, la tendrán en cara per 2 semanas aproximadamente. Y si no es que yo no me la vas a padre, no sé vosotros. Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias por invitarme. Un placer. Amics, recordem, la mejor tapa de España, en Attic Palau Alameda. 2 semanas les queden para poderla probar. Y el premio acaba de decir del Ford, prácticamente. Hacemos una breu pausa publicitaria y tornem rápidamente. Fins ara.